Suhan. Ven aquí. Ya te tengo. Eso es. Calma. Suhan, ¿me escuchas? Suhan. La autopsia tomará toda la noche. ¿Cuándo podremos hacer el funeral? No estoy seguro. Si no hay ningún problema, mañana en la tarde, tal vez. Fiscal, necesito preguntarle algo. Por favor, dígame, ¿qué pasará con él? ¡No logra escucharme! ¡Taksin Kurrudag lo hizo! ¿Ahora qué? Se lo ruego, fiscal, responda. ¿Qué pasará? Esa mujer estaba indefensa. Tenía sus manos y sus pies atados. Le era imposible defenderse. La mató sin piedad. ¿Cuál será su castigo? Fiscal, la tenía atada. Ya no pudo defenderse. Asesor. Espera. Pasará la noche en una celda. El juez lo va a interrogar en la mañana. Y bueno, si el juez así lo decide, esperará en prisión mientras dure la investigación. ¿Y después cuál será la sentencia? ¡Por Dios, respóndame! Si lo declaran culpable, tendrá cadena perpetua. ¿Así? Si es que no reducen su sentencia, si es que no oculta su evidencia, si es que no logra comprar gente para salvarse tal como lo hace siempre. Pero incluso si va a prisión, vivirá. ¿Eh? Él vivirá, ¿no es así, fiscal? ¿Eh? Él vivirá. Fiscal, puede venir, por favor. Ya voy. No pude proteger a mi madre. No pude salvarlo. No pude salvarla. No pude salvarla. No cuidé de mi madre. No fue tu culpa. Mi madre se fue. No fue tu culpa. Se lo fue. Tengo su sangre en mis manos. No te hagas eso, te lo suplico. No había nada que pudieras hacer. No te culpes, hiciste lo que pudiste. No pude salvar a mi madre. Jesús, te lo ruego. No me toques. Mejor vete de aquí. Largo, largo, largo. ¡Ya te dije que te largues! ¡Largo! ¿Sabes lo que veo cuando te miro a los ojos? A la hija del hombre que asesinó a todos los que yo amaba. Tu herida está fresca. Es enorme.
Desquita tu ira sobre mí si quieres. Tal vez eso te alivie. Pero no soy él. No soy mi padre. Ya te lo dije. Para mí solo eres la hija de ese asesino. Solo eso. Suhan, ¿estás bien, mi vida? Pero necesitas ir al hospital. Está bien. Vamos. Voy a pedir ayuda a Reyhan. No. Ven, ven aquí. Estás temblando. Tuviste miedo. Así es. Bueno, vamos. Han pasado 45 días y aún me duele. ¿Fuiste a Estados Unidos? No pude verte partir. Rifat me dijo que no fuera. Desde ese día te hablaba con mi mente. Contaba todo. Miles de veces. Desde lejos puse mi mano en tu hombro. Traté de consolarte. Y de consolarme a mí.
Yo también lo hice. Intenté consolarme solo. Pero, bueno, finalmente, le dije adiós a mi madre. No pude hacerlo como quisiera. Así que hice lo que pude. Pero, una vez más, me tocó despedirme de mi juventud y de la que alguna vez fue mi infancia. ¿Y de mí? ¿También te despediste de mí? Suhan Beth. Te lo pido, por favor. Parece que ya no eres el mismo. Por favor, no hablemos hoy. Te lo suplico. Por favor. Mi padre no lo hizo. Suhan. Te lo probaré. Suhan. Mi padre es una víctima. Igual que ella. ¿Una víctima? Taksin Korutak es una víctima. ¿Hablas en serio? Fue Risa. Todo lo hizo Risa. Cuando iba conduciendo, un mendigo lo detuvo. Le dijo que Risa tenía a Dalet. Y Taksin fue a ese lugar solo y sin decirle a nadie para ser un héroe, ¿verdad? Si le decía a la policía, ella iba a morir. Qué pena que aún no sepas quién es tu padre. El fiscal me ayudó a investigarlo. ¿Estás seguro de que alguien más lo hizo? Además, mi padre no sería capaz de algo como eso. Claro que lo hizo alguien más, porque tiene muchos lacayos y el principal es Alig. ¿Y por qué lo haría? Porque apareció Risa, entonces él tuvo una oportunidad. Encontró a alguien a quien culpar, a alguien a quien ya le habían arrebatado la vida. Alguien que ha estado en prisión por 30 años. Entonces, ¿quién podría creer en su inocencia? Cuando Risa trató de contactarme, fue tu padre quien intentó matarlo. ¿Cómo puedes creer que es inocente? ¡Ese hombre es culpable! ¡Velo! ¡Es el asesino de mi madre! ¡Tu padre jamás será como tú piensas! ¡Abre los ojos de una vez! ¡Despierta! Tu padre es un imbécil. Es un asesino infame. Mi padre no fue. Y juro que te lo voy a probar. Aún así, no podrás salvar a tu padre. Da lo mismo lo que hagas. No intentó salvarlo a él, sino a nosotros, Esur. Thank you.
pasó? ¿Qué te pasó? ¡Háblame! ¡Ay, dime, por favor! ¡Qué mal me llevas a casa, por favor! Espera, iré contigo. No, por favor, no quiero hablar con nadie. Espéreme aquí, ¿sí? Y yo dije que era un día hermoso. No hemos tocado nada desde ese día. Señora Fujin. Mi chica cómica. Ven. Sujan cerró la casa. Solo nosotros tres entramos. Kemal y yo estamos limpiando. Sujan pasa por aquí a diario. ¿Puedo prepararte un café? Vamos a beber algo caliente. Después, muchas gracias. Las enfermeras ya no están. Una está trabajando en la enfermería del taller y la otra está en la hacienda cuidando a la señora Yahide. Debes estar cansado. Vienes de un viaje muy, muy largo. Gracias, Shirin. Traje la comida y la ropa de la lista. Se las entregué al oficial. ¿Todo lo que pedí? Todo lo que pediste. Ahora, quieren uniformes para los juegos de fútbol, pero quieren sus nombres escritos en la parte posterior. Toma. Aquí están sus nombres. Está bien. Me encargaré. Adalid, me sofoco aquí. Me ahogo. Siento que no puedo respirar. Creo que la medicina ya no funciona. Creo que todo esto está en tu cabeza. ¿Es psicológico? Psicológico, claro. Cuando me siente en el sofá del psicólogo estaré bien, ¿verdad? Calma. No es tan rápido, pero sí. Taksin. Sí. Esta pesadilla acabará en unos días. Confía en Dios. Ojalá tengas razón y no me abandone. ¿Y
ibas a decir algo. No. Nada importante. No balbucees. Solo dime. Sesú regresó. Lo vi con Suhan cuando venía en camino. Suhan estaba con él. Hola. Hola. ¿Me dejó un mensaje? ¿Pasó algo? Si no estás ocupado, quisiera poder hablarte de algo. Sesú regresó. Sí, lo sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Te llamó? No. El director de la prisión me dijo. Hoy fue a ver a Risa. Se terminó el tiempo. Vuelve a tu celda. Como diga, oficial. Thank you.
Apílalas bien. ¿No crees que después te puedas arrepentir? Mis recuerdos no están en sus cosas. Están aquí. Y aquí. ¿Temporada de ciruelas? ¿Quieres ciruelas? Aún no maduran, ¿no es cierto? Te buscaré unas maduras. ¿Sí? Sí. Traeré las más grandes. Iré al jardín de la vecina y le sacaré ciruelas. Ay, qué tonto eres. Iré antes de que dejes de sonreír. Y cuando vuelva, Yahide, quizás hasta quieras besarme. No te preocupes, yo voy. ¿Quién es? Bienvenido. Muchas gracias. Ah, bienvenido. ¿Qué tal? Vine antes de que se fuera. ¡Gorjan! Olvídate de las ciruelas. Hola, buen día. Buen día. ¿Hay noticias de mi suegro? No, yo quería hablar con el fiscal sobre lo que va a pasar en la corte. ¿Hablamos en privado? Espera, Suhan. Si es sobre mi padre, ¿puedo estar presente en esta reunión? Muy bien, entonces, vamos. Gracias. Puedes retirarte. No suba, señora Reihan. ¿Qué pasó? Querían hablar en privado. Debe haber alguna noticia. Adelante. Gracias. El estudio solo le pertenece al señor Taksin, ¿correcto? Es de todos, pero mi padre lo usa muy seguido. ¿Por qué? ¿Tiene acceso desde afuera? Sí, se puede acceder por el jardín. Es decir que entonces todos en la casa pueden entrar. Así es. ¿Por qué pregunta eso? Cuando su padre fue arrestado, hubo una búsqueda cuidadosa aquí, lo saben. Sí, sí, revisaron cada rincón de la casa. Yo estaba con ellos. Este es uno de los documentos que se requisó en la noche del crimen. Y estas son las cartas que, según se afirma, Risa envió. Se afirma. Interesante. Señor fiscal, parece ser que habló mucho con Cesur anoche. No, no he hablado con Cesur. Pero he continuado con la investigación. Esperaba el análisis de esto. ¿Qué está intentando decirnos? De acuerdo con la investigación realizada, estos documentos que, según se afirma en el acta, fueron enviados por Risa, coinciden en el tipo de papel. Eso es una tontería, es solo un papel, fiscal. La K es una marca de agua. Y las cartas que tengo aquí no tienen este sello, claro. Pero la que llegó a la farmacia, sí lo tiene. Pero también usamos esos en la empresa, no solo aquí. Son fáciles de conseguir. Pero este...
No es nada fácil de conseguir. Ah, esa es la pluma personal de mi suegro, ¿verdad? ¿Así es? Sí. Fueron escritas con esa pluma. El día de la revisión, esa pluma desapareció del estudio. ¿Dice que el señor Taksin escribió esas cartas? ¡Qué tontería! Es insólito que un día antes del juicio aparezca algo así. Es difícil de creer. Sí, tienes razón. Y justo el día en que Sesú regresó, para mí es demasiada coincidencia. Esto es evidencia para nosotros. Ninguna información puede omitirse. ¿Entonces él planeó esto? ¿Fue otra de sus trampas? Él tenía un plan. Y luego secuestró a una madre enferma e indefensa y la mató. Pero fue tan torpe que usó su propio papel y pluma. ¿O alguien más? Alguien pudo haber entrado al estudio para escribir las cartas. Es una trampa. Sí, es verdad. Quien esté haciendo esto quiere que armemos una batalla. Nadie que trabaje en esta casa sería capaz de hacerlo. Si no fueron ellos, ni tampoco nosotros, ¿quién lo haría? ¿Quién? ¿Quién sería capaz de una cosa tan perversa? Nada de esto tiene sentido. Una prueba de que a Taksin le tendieron una trampa. Esto solo nos demuestra que el peligro está muy cerca de nosotros. Sí, así es. Sí, definitivamente algo sospechoso ocurre aquí. Como dije, ninguna información puede omitirse. Es por eso que esta evidencia se presentará en el juicio. Sepan que todos ustedes serán llamados a declarar nuevamente. Pueden venir a preguntar todo lo que quieran. Parece ser la condena que sufrirá esta familia. No quería molestarlos, solo cumplo con informarles, ¿de acuerdo? No, para nada, no estamos molestos. Las noticias fueron tan buenas que no podremos dormir. Es todo, nos vemos. Adiós, nos vemos. No puede ser que en todo el mundo solo haya una pluma de esas. Sí, cariño, solo hay una. Suhal la mandó a hacer, ¿recuerdas eso? ¿Había algo de lo que quería hablarme? Iba a pedirle que hablara con Sasur sobre lo que hemos descubierto, pero creo que no es necesario. No se preocupe. Le diré todo. Además, pienso que es mejor que le cuente que el mendigo que detuvo a mi padre tiene antecedentes porque Sasur cree que es un invento mío. Entiendo. Hablaré con él. Lo prometo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Disculpe. ¿Dónde están las cámaras de esta casa? Las cámaras están afuera, no adentro. Adiós. Buen día. Digamos que escribió algo así. Solo digamos que lo hizo, ¿está bien? Digamos que lo hizo para aprovecharse de la situación de risa. No significa que sea el asesino de la madre de Sesur, ¿no lo creen? Yo recibí una de esas cartas, Korhan. ¿Por qué Taksin haría una cosa como esa? Para salir de problemas. ¿De verdad crees que mi padre lo hizo? Quise decir que incluso si las escribió, eso no significa que haya asesinado a la madre de Sesur. Por favor, no me malinterpretes. Opino que hay alguien que quiere que mi suegro sea declarado culpable y siga en prisión. Es evidente. Los incidentes en la plaza, el incendio de la granja, ¿recuerdan todo eso? Suhan, y está lo de tu secuestro, además. Luego de eso, la posibilidad de que él planeara todo es muy probable. Qué rápido le diste la espalda a tu padre. Esto es entre nosotros, señora Adalet.
Solo quería preguntarles a qué hora saldrán. Puse las cosas del festival en el auto. Gracias, Rehan. Cuando Taksin sea puesto en libertad, tendrá más que claro la clase de hijos que tiene. Yo se lo haré ver. Por ahora hemos hablado de mi padre, pero todos somos sospechosos en esta casa, señora Adalet. Quien haya escrito esas cartas tendrá que pagar. Así es. Pronto la verdad se sabrá. Quien haya escrito esas cartas debe ser el asesino. Esto está muy claro. Hay un traidor entre nosotros que quiere culpar a Taksin por esto. Pero pronto será justicia. La verdad será revelada. ¿Así será? Olvidé tus ciruelas. No. Ya no quiero, gracias. Ay, mejor comeré algo en el festival. Suhan, ¿sabes? No he parado de pensar ni un segundo que esta persona que envió las cartas a nombre de Risa y quien hackeó la computadora del fiscal son la misma. Es posible. Suhan. Él solo está mirando. Ay, qué mal. ¿Y si ahora piensa saltar al mar? Solo está pensando, nada más. Ay, dile que se aleje de ese lugar. Esto me pone nerviosa. ¿Qué haces? Envié a quemar con Cesur por si necesitaba algo. Primero fue a regalar las cosas de su madre y ahora está sola en ese lugar. No sé qué está pensando. ¿Qué mal? Qué mal. Deja de mirar y ve con él. ¿Qué estás esperando? Cesur me está llamando. Adiós. Sí, contéstale. Sí, habla con él. Hola, Cesur, ¿cómo estás? Qué mal, no quiero que me sigas. Está bien, como digas. Me descubrió. ¿Qué? Se dio cuenta que Kemal estaba siguiéndolo, así que le dijo que no lo hiciera. Me aseguraré de que venga a la feria esta noche. No irá. ¿Apostamos? El aceite de flor de calabaza no es conocido en nuestro país. Por esa razón, esta inversión es muy importante para nosotros. Excelente. Muy bien.